Claudia Gabriela Sintuc Méndez será investigada y quedó en prisión preventiva por extorsión ante la jueza de mayor riesgo. No justificó cómo en su cuenta bancaria fueron depositados 25 mil quetzales. Según la investigación del Ministerio Público, el dinero fue exigido con amenazas de muerte a un trabajador del transporte público en el 2015. La víctima de extorsión se atrasó con el pago de chantaje y fue atacado con arma de fuego en dos ocasiones. ¿Cuál fue el acto que usted realizó? Indica la ley, como un acto sin el cual el mismo no se hubiese podido cometer. ¿Cuál fue el acto cometido o la conducta que a usted se le reprocha? El hecho de haber proporcionado sus números de cuenta y que fueron realizados 11 depósitos que suman la cantidad de 25 mil quetzales. La procesada no declaró ante la jueza Claudia Domínguez para explicar por qué poseía en su cuenta bancaria 25 mil quetzales y no acreditó dónde y con quién vive actualmente. El mismo está latente. ¿Por qué? Porque no fue presentado en esta sala de audiencia ni recibo de agua, luz o teléfono para acreditar el lugar donde usted indica que reside. Usted indicó residir en la zona 5. No acreditó fehacientemente dónde usted reside. Segundo lugar, también efectivamente usted indicó que era ama de casa, pero que también se dedicaba a las labores, a un trabajo informal. Tampoco se acreditó. Se ordenó prisión preventiva para Claudia Sintuc mientras el ente acusador realiza la investigación. La fiscal dijo que la acusada visitó a reos en cárceles. Su libertad condicional puede influir en la declaración de los testigos.